su mente domina su cuerpo, así que ordene a su cuerpo dormir. Cierre los ojos por dentro. Finja que está durmiendo. Simule que está profundamente dormido. Y al fingir que duerme, sienta como su cuerpo se relaja más. Y ahora utilice su imaginación sana. Quiero que imagine una escalera hacia abajo. Una escalera de 10 escalones hacia abajo. ¿La puede imaginar? Ahora quiero que descienda por esa escalera. Recordando que con cada escalón, cada peldaño que usted descienda, se va a relajar 10 veces más. Empieza a bajar 1, 10 veces más, 10 veces más 4, 10 veces más 5, 10 veces más 6, 10 veces más 7, 10 veces más 8, 9, 10 veces más 9. Llegó al último escalón. Frente a usted hay una puerta grande, abierta de par en par, y del interior de esa puerta sale roja, surge una luz, pero una luz brillante, 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 Sandra, brillante, intensa, resplandeciente, refulgente, como si el sol estuviera dentro de esa habitación. Es una luz brillante, muy brillante, incandescente, fosforescente, intensa. ¿Cuál es el color de esa luz? En breves instantes usted va a penetrar en esa puerta y cuando lo haga automáticamente se va a transportar al pasado, a su infancia, para descubrir la raíz, la causa, el origen de todos sus problemas. Y ahora, Sandra, penetre en esa puerta abierta, zambúllase, sumérjase en esa luz blanca y transportes al pasado, a su infancia. Y acusando en entrar en esa puerta y saliendo por el extremo de esa luz blanca, ya en el pasado, ya en su infancia. Y ya se va. Y el piso, el suelo, la superficie. Dirija su mirada hacia sus pies. Mire sus pies. Observe sus pies. Contemple sus pies. ¿Qué tipo de calzado está usando? ¿Está dentro o está fuera de una habitación? ¿Es de ti? No se preocupe, está en la puerta. ¿Es en la puerta? Sigue la luz. Vamos a apagar la luz. Hacia la izquierda hay un interruptor. Presione el botón. La luz, esa luz intensa, blanca, se apaga. Ya no hay luz. Y ahora ya puede ingresar. Describa lo que siente y visualiza. A su alrededor solo hay oscuridad. ¿Qué? Ahora mire hacia abajo, mire hacia los pies. ¿Qué tipo de calzado está usando?
hay un espejo grande en el cuerpo entero. De media vuelta y mírese reflejada en el espejo. Y describa a la persona que ve. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está vestido? Si desea contarlo, lo puede hacer, si no, simplemente permanezca visualizando escenas relacionadas con qué ocurrió cuando usted tenía 7 años. ¿Qué fue algo terrible? Bueno, ocurre que puede acontecer esto que ha pasado con Sandra, ¿no? Que hay una suerte de bloqueo